Saludos y bienvenidos a Atomos y Bits. Está aquí ya dispuesto a contaros las noticias más interesantes de la ciencia y de la tecnología. En esta sintonía, cada 7 días, nos acercamos a algunos de los puntos de mayor interés. Hay muchas cosas que pasan por ahí en nuestro planeta y fuera de él. No podemos hablar de todas, pero sí de las que más nos llaman la atención semana a semana. Para eso contamos con Esteban Novillo en la realización técnica, con José Manuel Nieves, que nos cuenta toda la última actualidad, y con Pedro Paloma, y aquí, saludos en el micrófono. Hoy volvemos a utilizar nuestro telescopio de larga distancia. Tenemos un telescopio aquí metido en el estudio que está en combinación con el James Webb, con el Hubble y con todos los demás que hay en el mundo mundial. Y gracias a él, pues tenemos acceso a todo tipo de imágenes interesantes que luego nos comenta José Manuel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, don José Manuel Nieves? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Pedro Pablo? Muy bien, aquí estamos. Hoy mirando hacia el sol y hacia ese, sí, esos no sé cómo llamarlas, las tormentas solares, esa especie de eructos solares que nos llegan, nos iluminan el cielo, nos llenan todo de auroras y nos y nos empatan, vamos a decirlo así. A ver, es que hemos tenido, el sol ha sido fuente de espectáculo desde el mes de abril. Sí. Acuérdate del eclipse, el eclipse total de principios de abril, que fue espectacular, uno de los más espectaculares de las últimas décadas. Y acuérdate el otro día, hace apenas unos días, una semana y algo, una tormenta solar brutal, de una potencia como no se había visto en 20 años, que hizo que se dieran auroras boreales no solamente en los polos como suelen, sino incluso en latitudes tan al sur como México, como España, sí, como una parte de Europa, ¿no? Claro, después de eso, por eso hablamos de eso hoy, los científicos hacen la pregunta siguiente. Esta tormenta concreta fue la primera de nivel G5, es decir, extrema, nivel extremo, desde el año 2003. La cuestión es si va a haber más, y si las puede haber incluso más fuertes dentro de este mismo ciclo solar en el que estamos. Sí. Ahora estamos en el ciclo número 25. Los ciclos solares, sabes que son de 11 años, y van desde un momento de mínima actividad a uno de máxima actividad y luego vuelven a bajar. Entonces ahora mismo estamos llegando al máximo. Este ciclo 25 empezó en 2019. Estamos llegando al máximo, y cuando llegue al máximo, pues empezará a bajar la actividad, ¿no? Pero es cuando se producen las tormentas solares, las eyecciones de masa coronal los fenómenos magnéticos de mayor intensidad, ¿no? Sí. Tú fíjate que esta tormenta, que solo no tuvo graves daños, ¿eh? No tuvo graves daños. Sí que afectó, es verdad, en cierta medida, ¿no?, a las comunicaciones por radio, a los sistemas de GPS en muchos lugares. Se quejó amargamente Elon Musk con su sistema de satélites Starlink, ya sabes, ¿no?, que había sufrido una degradación temporal de las señales. Es verdad que se levantó mucha, mucha, mucha alarma también entre los operadores de redes eléctricas, que son las otras grandes víctimas de este tipo de fenómeno, y se tomaron diferentes tipos de medidas en muchos lugares. Yo creo que la desconexión total de las redes eléctricas del país solamente lo hicieron en un sitio, que fue en Nueva Zelanda, ¿no? Sí, eso te iba a decir, claro, que no fue tan terrible como en principio nos venían anunciando de los últimos años, que iba a ser un caos, ¿no? Pero es que no fue tan terrible, pero es que hay que tener cuidado. O sea, tú fíjate, estoy diciendo simplemente las reacciones que hubo ante la llegada de esta tormenta, que se sabía que iba a ser muy fuerte. Y hubo un país, Nueva Zelanda, que decidió desconectar totalmente el sistema eléctrico. Yeah. Ya sabes que este tipo de tormentas inyectan una cantidad de electricidad en las redes eléctricas extra y provocan cortes en el suministro, y en los peores casos queman los transformadores eléctricos, que son, sí, piezas que se tarda 2 y 3 años en reponer. Imagínate una central que tenga el transformador quemado, quiere decir que toda el área de cobertura energética de esa central, lo mismo se tira 2 años, a lo mejor con mucha urgencia, 1 año, sin poder suministrar electricidad. Yeah. Y si eso le está pasando a todas las centrales, pues imagínate el caos, ¿no?
Volvemos a Mad Max con esa pérdida de Claro, te energía. quiero decir que el peligro está ahí, ¿no? Entonces, claro, es lícito preguntarse si ahora que estamos en el periodo de llegando al punto de máxima actividad del ciclo 25 y habiendo tenido esta tormenta, que es la mayor o la primera de G5 desde el año 2003, pues si es posible que se repita e incluso que empeore. Y Y va a los ser, y es científicos posible o dicen, no, es posible o no. pues perfectamente posible, perfectamente posible. Es decir, ahora mismo el problema es que no se puede decir, es impredecible. O sea, posible lo es absolutamente. Es decir, se está monitorizando el Sol de una manera, hay distintas naves que lo están monitorizando. Por ejemplo, tenemos allí a la Solar Orbiter, que es una nave de la Agencia Espacial Europea. Bueno, ahora la nave está, desde nuestro punto de vista, está detrás del Sol, o sea, en la parte del Sol que no vemos. ¿Y qué ocurre? Que esta tormenta, esta mancha, la mancha solar, la 3664, que es gigantesca, cabe en varias tierras dentro, es de las mayores manchas. Las manchas solares son las que generan estas tormentas, ¿no? Ahora te explicaré cómo va. Bueno, pues a medida que el Sol gira, que lo hace una vez cada 27 días, pues la mancha se va moviendo, moviendo y acaba ter y termina en la cara que no vemos también, ¿no? Bueno, pues esta nave que está justamente ahí, pues mientras nosotros no la podemos ver, va a poderla monitorizar para ver si sigue comportándose de forma tan violenta y cuando vuelva a emerger por el otro lado, o sea, cuando el sol siga dando la vuelta, volverá a salir dentro de un par de semanas, volverá a salir por el otro lado mientras el sol hace su rotación, ¿no? Y entonces, a ver qué es lo que podemos esperar, ¿no? Hay otras naves, hay una que es muy buena, que es la Solar Parker, que también es de la NASA, también podría haber dado muy buenos datos, pero le ha pillado fuera de juego, porque esta tormenta tan grande la ha sorprendido en el punto más alejado de su órbita. Es decir, está lejísimos, no tiene buena visibilidad de dónde está y los datos tardarían demasiado en llegar a la Tierra y a lo mejor no tenemos ese tiempo, ¿no? Pero poco más se puede decir, ¿no? Si el Sol nos tiene preparada una gran tormenta o varias como despedida de este ciclo, como punto máximo de este ciclo, pues no lo podemos saber, ni nosotros ni los científicos, ¿no? ¿Hasta Y cuándo es es el algo. ciclo? ¿Hasta cuándo se supone que va a estar Pues ahí? Dale que te pego. vamos a ver, los ciclos son de 11 años, ¿vale? Y nosotros estamos llegando a la mitad del ciclo, que es el punto máximo. Ya que nos queda todavía. Claro, nos queda, a ver, la actividad solar. A ver, te lo cuento. Sí. Va pasando de un punto mínimo de actividad a otro máximo. Resulta que el ciclo anterior duran 11 años estos ciclos. El último ciclo, el 24, los 11 años del ciclo 24, que terminó en 2019, fue muy tranquilo y muchos, pero excesivamente tranquilo. Prácticamente no hubo tormentas solares. Y muchos científicos pensaban que esa calma era una especie de calma antes, un preludio de que llegaba la tormenta, Sí. ¿vale? Que se desataría en el ciclo siguiente, el 25, en el que estamos ahora. Empezó en 2019 y estamos ahora en pleno ciclo 25. Bueno, pues tenían razón, no llevamos ni la mitad del ciclo y ya se han producido más y más fuertes tormentas solares que en los dos últimos ciclos, en el 24 y en el 23, es decir, que en los últimos 22 años, ¿no? Sí. Bueno, estamos hablando de ciclos, te diré como detalle, ¿no? Hablamos de ciclo 24 y 25, no porque ese sea el número total de ciclos que ha cumplido el Sol. El Sol ha cumplido incontables ciclos, pero la humanidad los lleva registrando de forma científica apenas 275 años. Sí. Si tú multiplicas 11 años de cada ciclo por 25, son 275 años justos. Entonces estamos en el ciclo número 25 desde que nosotros estudiamos este tipo de cosas, ¿no? Así es. Bueno, la cuestión, el máximo solar, el punto de mayor actividad de este ciclo 25 en el que estamos, va a llegar, según los expertos, en algún momento de este mismo año. ¿Y eso qué implica? Pues implica que durante los próximos meses y los próximos años se van a producir eventos solares muy fuertes. Verás, es que las mayores tormentas se producen meses o incluso años después de que el Sol llegue a su máximo. Y estamos llegando al máximo probablemente de este mismo año. ¿Cómo se sabe que estamos en un máximo o en un mínimo? Cuando es una época de calma,
La superficie del Sol es lisa, todo fuego, todo amarillo, uniforme. No hay manchas solares, esas Ya. zonas oscuras, ¿no? Pero cuando el número de las manchas solares crece, la actividad se dispara. ¿Qué son las manchas solares? Pues son zonas más frías que emergen a la superficie del Sol desde las profundidades, como si fueran las burbujas de una olla de agua hirviendo que van saliendo a la superficie, ¿vale? Y a medida que van saliendo, alteran el campo magnético. El campo magnético se retuerce, literalmente se retuerce, crea arcos, nudos y tirabuzones encima de esas manchas. Esos arcos se rompen y provocan latigazos magnéticos que provocan violentísimas erupciones, que son las erupciones solares. Cuando se produce un latigazo magnético de esos justo encima de una mancha, la consecuencia es que se lanza al espacio una cantidad enorme de material solar. Es lo que se conoce como una eyección de masa coronal. Esa cantidad de materia solar ardiente, todo ese material recorre el espacio a toda velocidad, en todas direcciones, en donde lo haya apuntado, ¿no? A cientos de kilómetros, a miles de kilómetros por segundo. Y resulta que si una eyección de masa coronal apunta hacia la Tierra, le pasa por encima, porque es muchas veces más grande que la Tierra, y da lugar a lo que aquí llamamos una tormenta solar, como la que hemos tenido hace unas semanas. Estas nubes de material solar están hechas de partículas de muy alta energía. Y hemos visto, lo hemos comprobado en otros mundos, cuando pasan por encima de un planeta, tienen el potencial de arrancarle la atmósfera a jirones, pero a trozos. O sea, vimos una tormenta solar hace 3 años que pasó por encima de Mercurio y le arrancó un 25% de la atmósfera de una sola pasada. Madre. Claro, es que la atmósfera es una cosa muy tenue, ¿no? Sí. Afortunadamente, nosotros disponemos de un escudo contra eso, que es el campo magnético terrestre, que es, como sabes, lo Sí. hemos hablado mil veces, se origina en el núcleo, ¿no? Y nos protege de estas agresiones brutales que nos lanza el Sol, que son letales para la vida. ¿Y qué es lo que hacen cuando nos llega toda esa nube ardiente de partículas cargadas que se metería en la atmósfera y haría y la cargaría de electricidad? Pues todo ese chorro lo desvía alrededor del planeta y evita que se cuelen en la atmósfera. Muchas de esas partículas se cuelan a través de los polos. ¿Por qué? Porque el campo magnético es más débil en los polos y entonces tiene como coladeros. Entonces se desvían, si nos toca frontalmente, se desvían hacia el norte y hacia el sur, se cuelan por los polos. Y date tú que tienen lugar las auroras boreales, que por eso normalmente son en los polos, ¿no? Sí. Pero cuando una tormenta es lo suficientemente fuerte, como la de la semana pasada, pues resulta que muchas de esas partículas atraviesan el escudo directamente en cualquier punto. Y entonces tenemos auroras en latitudes muy poco frecuentes, como ha pasado esta vez, que las hemos visto en España, en toda Europa, en México, en lugares donde nunca hay, y ahí esta inyección de energía de eléctrica en la atmósfera, pues tiene el potencial de dañar negativamente, muy negativamente, a todos los sistemas de comunicaciones, como hemos dicho tantas veces, a los sistemas informáticos y a los sistemas de comunicaciones. Y Sí. resulta que nuestra sociedad depende de eso. No importa que sea en verano o en invierno, o sea, que esas Da tormentas igual. próximas pueden venir igualmente, en una Claro, época que en depende de otra. cómo pille el ciclo, da igual. La cuestión es que ahora estamos llegando al máximo de este ciclo 25 y no, tradicionalmente, del estudio de los anteriores ciclos, sabemos que cuando el Sol llega a su máxima actividad de un ciclo, meses barra años después, es decir, mientras la actividad solar ya disminuye, yendo de nuevo hacia su mínimo de 11 años, pero en ese periodo de disminución se producen, sin embargo, las tormentas solares más potentes y más Ya. poderosas. Tuvimos una en 1989, por ejemplo, que desconectó parcialmente el sistema eléctrico en Canadá y dejó amplias áreas del país sin energía durante semanas. ¿Qué recomiendas a nivel personal? ¿Tener linternas en casa o algo así? Por si No, acaso. a ver, quiero decirla, mucha gente me pregunta que si eso nos puede hacer, qué daño nos puede hacer, ninguno. O sea, a nosotros como criaturas vivientes, más daño nos harían otro tipo de emisiones del sol, como la radiación ultravioleta.
Pero esta energía eléctrica que carga que magnetiza el ambiente, a lo que le hace daño es a los A la a cosa los tecnológica, ¿no? a la tecnología. Es decir, sería la primera catástrofe natural que solamente afecta a los países más ricos. Es decir, cuanto más dependas de tecnología, más susceptible eres de que te afecte este tipo de catástrofe. Claro, imagínate un país en vías de desarrollo o con un nivel de desarrollo muy bajo, en el que todavía haya una componente muy grande de la agrícola, de economía rural y de todo esto, pues ni se entera de que esto ha pasado. Ahora, un país cuya economía, cuyos transportes, cuyas comunicaciones, cuyo sistema de banca, cuyo sistema de suministros depende de la informática, de las comunicaciones, de los sistemas GPS, ese se paraliza de un día para otro. Ya. Pues esa es la cosa. Bueno, pues no digo nada y lo digo todo, que tenemos que estar ahí pendientes de lo que pasa con el sol y no solo esta semana, sino los meses y los años que tenemos por venir. Efectivamente. Dentro de los temas que tenemos también para hoy, hay que hablar de estrellas, porque nos gustan mucho las estrellas, no solamente el Sol, sino otras estrellas, y hay que hablar del hallazgo de algunas de las estrellas más antiguas del universo. ¿Dónde? Pues en nuestra propia galaxia. ¿De dónde han salido? ¿Cómo han llegado ahí? Cuéntanos. Impresionante, aquí en el patio trasero de la galaxia estaban. Tú fíjate, estamos hablando de estrellas que tienen entre 12.000 y 13.000 millones de años de antigüedad. Sí. Que El son universo años. tiene. Es decir, que están. Son estrellas que surgieron cuando el universo apenas tenía unos pocos cientos de millones de años de vida. El universo surgió del Big Bang hace 13.760 millones de años. Ergo, si capturas una estrella que tiene 13.000 millones de años, pues cuando el universo era muy, muy, muy joven. Y claro, sorprendentísimamente, ¿qué hacen los científicos cuando quieren estudiar cómo eran las primeras estrellas? Pues cogen los telescopios más potentes, el Hubble o el James Webb, y miran hacia el origen del universo, miran a distancias, pues eso, de 12.000, de 13.000 millones de años luz. Claro. Y a esas gigantescas distancias captan aquellas primeras galaxias y aquellas primeras estrellas, estrellas de la primera generación, recién formadas, cuando ni siquiera existían los materiales de la tabla periódica que existen hoy en día. Cuando en una época en la que había muchos menos materiales disponibles para fabricar estrellas, sobre todo hidrógeno y helio, ¿no? Y otros materiales más pesados y que forman parte del acervo químico de las estrellas de hoy, como de nuestro Sol, pues ni siquiera existía todavía, ¿no? Y entonces resulta que vas y te encuentras algunas de esas estrellas en el patio trasero de tu propia galaxia, a unos míseros 30.000 años luz de la Tierra. Míseros 30.000 años luz. Claro, comparado con 13.000 Sí, sí. millones de años luz, pues Sí. 30.000 años es como tenerlos, vamos, aquí mismo, ¿no? Bueno, pues esto es una buenísima noticia porque permite a los científicos estudiar estas estrellas tan antiguas, estas estrellas de primera generación, estas estrellas que tienen tanto que decir sobre el origen de las propias estrellas y sobre la formación de las galaxias y sobre la juventud del universo, estudiarlo aquí mismo en lugar de tener que mirar tan lejos. La verdad que O sí. sea, claro, imagínate, ¿no? Bueno, pues se han dado cuenta de que estas estrellas formaban parte, cada una de ellas, porque no están juntas, están en lo que se llama en el halo de la galaxia. Nuestra galaxia, como todas, tiene un bulbo central, un núcleo central, donde está el agujero negro, rodeado de una densísima comunidad de estrellas, millones de veces más densa de lo que vemos en nuestro cielo. Luego están los brazos espirales, porque la nuestra es una galaxia espiral, nosotros estamos en uno de los brazos en la parte exterior, por eso hay, entre comillas, tan pocas estrellas en nuestro cielo. Si estuviéramos en el centro, habría 100 veces más estrellas en nuestro cielo. Y alrededor de todo eso hay como un halo, donde las estrellas ya son muy difusas, mucho más difusas que en las zonas centrales de la galaxia y en los brazos espirales donde estamos nosotros y donde hay estrellas, pero menos. Bueno, pues ahí, en tres sitios distintos del halo, muy distantes unas de otras, han encontrado estas tres, ¿no? ¿Y cómo las han encontrado? Pues las han encontrado
las han encontrado porque iban en dirección contraria. ¿Eh? O sea, las Estrellas han pillado. kamikazes. Claro, las han pillado. Claro, toda la galaxia rota, ¿no? Alrededor del agujero negro. Sí. Entonces, todo lo que forma parte de nuestra galaxia gira, tiene un sentido de rotación. Si tú pillas a algunas estrellas que de repente van en dirección contraria, ya algo se te tiene que mosquear ya en el cuerpo, porque eso ya es un signo de que esas estrellas no vienen de ahí. O sea, no se formaron ahí. No se formaron con las demás porque si no, girarían Irían en el en mismo. el mismo sentido que todas las demás. Es decir, vienen de otra parte. Entonces, los científicos han monitorizado esas estrellas con una base de datos que es una de las mayores que tenemos, que es la del satélite Gaia europeo, del cual hemos hablado Sí. en más ocasiones. Es una misión europea que está estudiando la dirección de movimiento, la velocidad a la que se mueven y las composiciones de 1.000 millones de estrellas de nuestra galaxia. Y está construyendo, montando un mapa tridimensional con todos esos datos. 1.000 millones son muchísimas estrellas, pero piensa que nuestra galaxia tiene más de 100.000 millones. Hay quien dice que entre 200.000 y 400.000 millones. Es decir, por muy enorme que sea el número de estrellas que estudia Gaia, sigue siendo una mínima parte. Pero aún Un así, trocito. es el mapa, es el trocito mejor estudiado y más preciso. Bueno, pues ahí en ese trocito de las estrellas estudiadas por Gaia, se dedicaron a buscar las que tenían algo raro y encontraron 65. Y estas tres, que iban en contradirección clarísimamente, a varios cientos, incluso a miles, alguna de ellas, de kilómetros por segundo, pero en dirección contraria. Analizaron esas estrellas, vieron que estaban compuestas por una cantidad muy pequeña de elementos químicos, tal y como se esperaría de estrellas generadas cuando todavía no había elementos químicos complejos, Claro. porque sabes que los elementos químicos nacen, se fabrican en el propio corazón de las estrellas. Sí. Y cuando sucedió el Big Bang, todos esos elementos aún no existían. Las primeras estrellas son muy ricas en hidrógeno y muy poco ricas en metales y en materiales pesados. Tenían que pasar miles de millones de años para que las propias estrellas fabricaran esos materiales en sus hornos nucleares, para que esas estrellas murieran, explotando como supernovas, por ejemplo, y regaran el entorno con todos esos materiales pesados que habían ido fabricando. Y todos esos materiales, una vez llevados al espacio otra vez, cuando se volvían a comprimir en nuevas nubes que hacían nuevas estrellas, daban lugar a estrellas de segunda y de tercera generación, que ya incorporan esos materiales pesados. Pero no estamos hablando de esas, estamos hablando de las de primera generación, que están hechas de materiales mucho más ligeros, los que surgieron del Big Bang. Pues son esas estrellas que imagino que yendo en dirección contraria acabarán saliendo de la galaxia también. Claro, lo que han encontrado es una receta para conseguir buscar estrellas muy Sí. de este tipo, ¿no? La receta es: busca primero que tengan una baja abundancia química y comprueba después si se están moviendo en dirección contraria al resto. Pues ahí está. Hoy no queremos terminar el programa sin tener nuestra sección de tecnología, que en los últimos programas hemos ido ahí con muchas cosas y las hemos tenido que dejar aparte, porque hay que hablar de los nuevos iPad, que ya los tenemos, de Apple, están en marcha y bueno, con mayor potencia, no sé si con alguna característica especial, se han descargado ya en el mercado. Sí, lo han hecho. Los precios son cada vez más caros, pero es que tenemos unos dispositivos, unos iPads que son realmente de ensueño esta vez, ¿no? Tienen un par de semanas y presentaron los nuevos iPad Air, que llevaba tiempo sin actualizarse, que son los más finitos, y los iPad Pro. Los Sí. iPad Air por primera vez nos llegan en dos tamaños, de 11 y de 13 pulgadas. Y han sido rediseñados, todo el sistema de cámaras ha sido rediseñado. Lleva el chip, el M2, que es el doble de potente que el anterior que llevaban. En fin, está muy bien, pero lo que es la auténtica bestia es el nuevo iPad Pro. El nuevo iPad Pro, bueno, tú sabes que los iPad Pro ya los utilizan desde hace generaciones
ya los utilizan los diseñadores, los arquitectos, porque Sí. son iguales o más potentes que un ordenador. Sí, Bueno, pues son la bomba. esto ya valía para el iPad Pro de la anterior generación. Este es el doble de potente que los anteriores, ¿no? Es el más fino que han hecho, extraordinariamente fino. Apenas tienen 5,3 milímetros de grosor, 5,3. Eso es casi nada. El de 11 pulgadas tiene 5,3 y el de 13 pulgadas, un poco mayor, tiene 5,1 milímetros de grosor, los más finos que nunca han fabricado, ¿no? Y estrenan también una nueva pantalla que se llama Tandem OLED, que es como una doble pantalla OLED. Es como si colocas una pantalla OLED dos niveles, una encima de otra. ¿Qué consigues? Muchísimo más detalle, muchísimo más brillo, muchísima más luminosidad. De hecho, estos llegan a los 1600 nits de iluminación, lo cual es una barbaridad. Y por supuesto, estrenan chip. Era uno de los rumores que Apple iba a presentar en este mismo evento, iba a presentar los nuevos chips M4 y los ha presentado. Curioso, los anteriores eran los M2, así que nos hemos saltado los M3. No les debía de gustar lo de M3. O a lo mejor es que los probaron y no les funcionaba lo que ellos querían y se pasaron de El ellos. caso es que tenemos los M4 que sustituyen directamente a los M2 y no han pasado por el M3, ¿no? Sí. Es un procesador construido con tecnología de 3 nanómetros. Es tan potente como el procesador de un Mac. Y es, como te digo, el doble de potente del anterior M2. Si tú te coges un iPad Pro de los nuevos con un procesador M4, tienes en la mano un tablet que resulta que es el doble de potente que la inmensa mayoría de los portátiles que te puedes comprar, ¿vale? Caramba. Y que además este nuevo chip M4 tiene una cosa que la vamos a ver muy pronto, la vamos a ver en junio, a principios de junio, que es que ya tiene el nuevo Neural Engine, o sea, el nuevo motor de inteligencia artificial, que lleva 16 procesadores y que solamente este, sabes que últimamente los chips tienen una CPU, que es la unidad central de procesamiento, ¿vale? Luego tienen un chip de inteligencia artificial y tienen otro chip de otro procesador de gráficos, ¿no? Sí. Y los tres juntos, pues es lo que te da el chip, la potencia en todos los ámbitos de los ordenadores que lleven ese chip. Bueno, pues este M4 tiene el nuevo procesador neural que él solito es capaz de hacer 38 billones de operaciones por segundo. Qué mareo. Y eso no es el doble que el procesador neural de inteligencia artificial anterior. Eso es 60 veces más. Pero esa potencia realmente, ¿para qué la vamos a utilizar? ¿Para descargar programas más Vamos a rápido y ver, para qué más? este va a ser el procesador que lleve el siguiente iPhone. Sí. Y nos va a llegar en junio, en la conferencia de desarrolladores, el nuevo sistema operativo. El nuevo Sí. sistema operativo El nuevo iOS. de Apple, el nuevo iOS. Y el nuevo iOS va a incorporar funciones de inteligencia artificial como nunca hemos visto. Y este es el procesador que es capaz de gestionar eso. Es Sí. decir, aquí tenemos ya el procesador, luego los iPads que ya llevan ese procesador ya van a ser capaces de aprovechar todo lo que va a ofrecer el nuevo sistema operativo y evidentemente será el que monten los iPhones, que serán presentados más adelante, que suelen presentar después del verano, en septiembre. En junio se presentan los sistemas operativos y Sí. los dispositivos, los teléfonos se presentan en septiembre. ¿Y qué cosas van a tener? Bueno, pues van a tener un sistema de inteligencia artificial nativo dentro del procesador, ya te digo, tiene el chip que se encarga de la inteligencia artificial, es 60 veces más rápido que el anterior, ¿eh? Se dice pronto. Entonces, pues vamos a poder tener una serie de funciones que estamos empezando a ver en otros dispositivos, como en los últimos de Samsung, en los últimos, todos los que llevan el Snapdragon 3, los nuevos Snapdragon 3, que los llevan los terminales Android. Bueno, por ejemplo, en edición de fotografía, vas a poder generar imágenes solamente pidiéndoselo al teléfono, igual que haces ahora
Como el chat GPT. con el ChatGPT y estas cosas, pero todo eso integrado, muy importante, no te tienes que conectar a nada para que lo hagas, sino que es el propio procesador de tu teléfono o de tu tablet, en este caso, el que va a hacer eso. Entonces, ya tenemos el procesador capaz de hacer todas esas funciones, ya tenemos un dispositivo, en pocos días se presenta el sistema operativo que va a incorporar todas esas funciones a los dispositivos y unos meses después llegarán los iPhones, que ya llevarán el mismo procesador que este iPad, y por supuesto la nueva versión del sistema operativo. A este paso, me parece que no sé lo que van a tardar en sacar unas IAs para sustituirnos a ti y a mí, ¿eh? Tenemos que poner un marchamo de calidad o algo de ¿Ya has autenticidad. visto el llamamiento que han hecho en la revista Science otra vez? Sí. En Science, ni más ni menos, ¿eh? Un montón de investigadores que se dedican al estudio de inteligencia artificial, ¿eh? Sí. Y que alertan de los peligros, dicen que puede suponer el fin de la humanidad, ni más ni menos. Sí, bueno, como certificado de autenticidad de este programa, sabed que solamente somos nosotros si nos invitáis a jamón 5J. Si nos invitáis y nos lo comemos, somos nosotros, si no, es IA. Esto Eso es. hay que dejarlo dicho Muy bien, porque, claro, muy bien. Estupendamente. es lo que hay. Bueno, pues nos quedamos entonces con estos avances tecnológicos. No me has dicho lo que van a costar los iPad, un Bueno, Congo, vamos a supongo. ver, van a ser carillos, no van a ser carillos. Sí. El iPad Pro de 11 pulgadas, el precio básico son en dólares, porque lo habían puesto en dos, son Sí. $1.000, que son unos 1.000, al final sale por unos 1.200 y pico euros. Y el de 13 pulgadas arranca de los 1.500 euros. Bueno, pues en De fin, ahí a más de salimos los 1.000 más euros. baratos nosotros, ¿eh? O sea, ¿cuánto cuesta un paquete de lonchas de jamón? Está bastante menos que eso, $1.000. Imagínate la cantidad de paquetes que nos pueden comprar. De momento. De momento. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí con estas últimas novedades que nos acaba de contar José Manuel Nieves, que cada semana nos adelanta en Atomos y Bits lo que va a ser el futuro y lo que está siendo el presente ya, prácticamente en ciencia y en tecnología. Don José Manuel, nos vemos Efectivamente. en la semana que viene, claro, en Atomos y La Bits. semana que viene, claro que sí. Con Esteban Novillo, que se ha encargado hoy de control de sonido, realización técnica y en nombre de la redacción, saludos desde el micrófono de Pedro Pablo May. Volvemos entonces en 7 días en Atomos y Bits.